El inicio del proyecto de modernización de la refinería de Barranca Bermeja con los trabajos de actualización de la unidad 250 parecen haber iniciado con el pie izquierdo. Según dirigentes sindicales, este consorcio Inelectra Shaer Camargo contrató con personal ajeno a Barranca Bermeja a los trabajadores de cambio de metalurgia de esa planta, cuya función es la de procesar crudos pesados y ácidos. Me encuentro aquí para poder invitar a toda la ciudadanía, no solamente al gremio de soldadores, al gremio de tuberos, sino a toda la mano de obra barranqueña, a todas las fuerzas vivas de la ciudad, para que nos manifestemos mañana a las 6 de la mañana en la Puerta Norte contra la administración de Ecopetrol, ya que esta administración nos viene jugando como una doble moral al decirnos por promesas que estamos cuidando la mano de obra local y se está llevando ya el primer paso para el proyecto del ensanchamiento de la refinería Barranca Bermeja, como es el prefabricado de la 250, se lo están llevando para la ciudad de Cartagena. Se esperaba que estos trabajos contrataran más de 700 hombres bajo el proceso de selección de la plataforma del SENA. Según se ha denunciado, toda la labor se produjo a prefabricados hechos en otro lugar del país. Esta actuación del consorcio en mención tiene en jaque la política pública de empleo y sin una respuesta concreta de Ecopetrol, que ve cómo la normalidad laboral se ve afectada por los plantones de todas las mañanas en protesta por la frustración de la mano de obra local. Nos vemos afectados todos, así que por favor la invitación es mañana, 6 de la mañana en la Puerta Norte, para que la administración y el gobierno municipal se dé cuenta de que nos estamos despertando y no vamos a permitir que nosotros, que somos los afectados con la contaminación, se nos lleven el poco ingreso que vamos a percibir por el ensanchamiento de la 250 y en general todo el proyecto que se va a hacer en la refinería Barranca Bermeja en los próximos años.